Vamos a continuación el informe del plantel de los Rayados del Valle. Independiente del Valle no presenta novedades para su duelo ante Liga de Loja por la novena fecha del campeonato nacional. Los dirigidos por Pablo Repeto son conscientes que enfrentarán un equipo que pelea por mantenerse en la categoría de privilegio. Sin embargo, reconocen que será un rival complicado. Sí, la verdad que esperemos aprovechar eso. Quizás ellos están pasando por un buen momento, pero creo que ellos van a salir con las ganas de sacar el partido adelante, con ganas de jugar por su familia. Así que bueno, nosotros pues iremos a hacer nuestro trabajo. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, creo que tenemos todas las armas para hacerle daño, ¿no? Poder cerrar esta etapa como punteros es el objetivo de los Rayados de Sangolquí. Sí, lo lamentamos en la etapa pasada. Lo mantuvimos en el resto del campeonato, pero a lo último nos faltó ese toque final. Pero bueno, esta es una etapa nueva, vamos por buen camino. Esperemos que, obviamente, el objetivo es lograr el campeonato y bueno, si Dios quiere, lo lograremos. Independiente del Valle es segundo en la tabla de posiciones con 15 puntos y 5 goles a favor. Jorge Villasís, Más Deportes.